Vale, estamos con Juan Redondo, presidente del Comité de Pitch and Putt de la Federación de Golf de Madrid, y hoy celebrábamos la final del circuito senior, y aquí tenemos a los dos ganadores, Carmen Álvarez en la categoría femenina y Javier Niederleiner en la categoría masculina. Enhorabuena a todos por un gran año de golf. Y Juan, un año de un montón de pruebas, un montón de participación y un montón de éxito. Pues sí, y además es que en este circuito senior estamos felices porque se ha fidelizado a mucha gente, 70, 80 personas cada prueba, hemos hecho 10, y al final esto ha hecho que seamos una familia y que sea algo más que golf, y eso es lo que a mí me produce más satisfacción. Bueno, Carmen, un trofeo muy importante, porque es que además tienes un montón de jugadores de muchísimo nivel, ¿eh? Sí. La verdad es que no me lo esperaba, ha sido una sorpresa. El último torneo fue que hice el mejor partido de mi vida y eso me ha ayudado a ganar este trofeo. Bueno, pues enhorabuena. Y Javier, 8 victorias. A ver, has jugado muy bien. Sí, la verdad es que esto, como decía Gary Player, ¿no? Cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tengo la suerte de que es un deporte que además me divierte muchísimo, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, que te divierta, porque si te divierte, juegas con ganas, entrenas con ganas, y bueno, pues gracias a Dios los resultados salen. Bueno, un deporte que efectivamente, como bien dices, divierte, y además es para toda la vida. Y en la modalidad del pitch and putt, además, cada vez hay muchísimos más adeptos, cada vez hay más participación. Un motor para el golf de Madrid, Juan. Pues sí, porque es que ahí se combinan el factor tiempo. Se combina también el hecho de que seamos veteranos y a veces el campo largo nos asuste. En fin, son muchas circunstancias que lo hacen muy atractivo para los seniors, los que somos seniors. Bueno, pues enhorabuena a todos, al comité, a todos los participantes y obviamente a los ganadores. Y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Salud.